Hola a todos y todas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de matemáticas financieras, las matemáticas detrás de instrumentos financieros que usamos día con día. Ay, Ernesto, ¿dónde estás? Ya empezamos. Ya voy, es que mi computadora no agarra bien el internet, pero tú sigue y ahorita yo me conecto. Ok, bueno. Hoy vamos a hablar de los créditos. Los créditos son préstamos de dinero para cubrir diferentes fines, por ejemplo, emergencias médicas, comprar bienes duraderos o bienes que van a servir como una inversión y van a generar capital a largo plazo. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espera, déjame, te voy a poner en la pantalla para que todos te vean, ¿vale? Listo, ya estás. Hola a todos y todas, hoy vamos a hablar de matemáticas financieras, las matemáticas detrás de instrumentos financieros que usamos día con día. Pero Ernesto, eso ya lo dije, creo que ahora es mi computadora la que no agarra. Yo creo que ya nos llegó la hora, Ernesto. ¿La hora? ¿La hora de qué? Si solo llegué unos minutos tarde. No, me refiero a la hora de comprar una computadora. Ah, no, amiga, están carísimas, ¿eh? Ni de broma podría pagar lo que cuesta el contado, ¿eh? Claro, en este momento a lo mejor y no podemos pagarlo todo en una exhibición, pero tal vez si fueras pagando poquito a poquito cantidades más pequeñas, podrías comprar una computadora. Sí, con eso de que muchas cosas siguen siendo en línea, pues creo que estaría bien. Lo que no me convence es que prestar dinero por parte de un banco o de un prestamista también es un trabajo. Y ellos también cobran por hacer ese servicio, ¿eh? Las matemáticas detrás de los intereses, los seguros, las anualidades, las comisiones y todo eso me parecen muy poco claras. A mí también. Creo que Patia podría aclararnos cómo funcionan los intereses que se cobran por hacer un préstamo. Oye, Patia, ¿podrías ayudarnos? Con mucho gusto, Ernesto. Vamos a suponer que tienes la intención de comprar una computadora de 8,000 pesos. Primero, vas a tener que dar un enganche que corresponde a algún porcentaje del costo de tu nuevo bien. Supongamos que ese enganche es de 2,000 pesos. Como lo que resta no lo vas a pagar de contado, tomemos en cuenta 3 periodos para liquidar el pago de tu deuda: 6 meses, 1 año y 18 meses. La institución financiera o el prestamista cobra un porcentaje de tu deuda. A ese porcentaje le llamamos tasa de interés. Es un costo adicional al de tu computadora. El costo de tu crédito aumentará entre más tardes en pagarlo, es decir, en la medida en la que el plazo del crédito sea mayor. Por ejemplo, si tarda 6 meses en pagar, el costo total habrá sido de 6.300 pesos, en un año sería de 6.600 pesos y si fuera 18 meses sería 6.900 pesos. En principio, parecería que es una mala opción pedir un crédito en un plazo largo. Pero entre más largo sea el plazo, el pago es menor. Por ejemplo, supongamos que decidimos que nuestro préstamo lo vamos a pagar mensualmente. Para saber cuánto deberíamos de pagar en cada mensualidad, debemos de dividir el costo de la computadora entre el número de pagos. Para 6 meses dividimos entre 6. Para 1 año entre 12 y para 18 meses entre 18. Podemos ver que el pago mensual cada vez es más pequeño, aunque el costo final sea más grande. Desde ahora es importante, muy importante decir que si no pagamos la deuda que corresponde, entonces los intereses que se generan en el siguiente cargo tomarán en cuenta la deuda acumulada. Cuando los intereses son únicamente sobre la deuda inicial, se llama interés simple. Primero, estudiemos el interés simple. Recordemos que, para representar un porcentaje como un número decimal, dividimos el porcentaje entre 100. Por ejemplo, el 10% es equivalente a 0.10. Para calcular el porcentaje R de un número C, es suficiente multiplicar el número C por el porcentaje R como decimal. Por ejemplo, el 10% de 6.000 se obtiene multiplicando 6.000 por 0.10, es decir, 600. Por último, para calcular el interés que genera un costo C por un porcentaje R, a lo largo de n años es multiplicar C por el porcentaje R como decimal por el número de años. Por ejemplo, los intereses generados con un 10% anual a lo largo de 3 años son de 1.800 pesos.
Es importante que observemos que la tasa de interés y el número N tienen una frecuencia anual. Si la tasa de interés o frecuencia con la que se cobran los intereses son diferentes, entonces podemos ajustar los periodos haciendo las multiplicaciones correspondientes. Lo primero que debemos hacer es escribir el periodo en años, es decir, 6 meses es 0.5 años y 18 meses son 1.5 años. En el tercer caso, cuando el periodo es de 18 meses, tenemos los siguientes valores. La deuda inicial C es de 6.000 pesos, la tasa de interés anual es del 10%, el número de periodos es de 1.5. Así, el interés queda en 1.080 pesos. Lismara, ya mejor me vine para acá, ¿qué tanto nos contáis, Patia? Pues ya ves, si hacemos bien las cuentas, entonces podríamos ver cuánto podemos pagar al mes y cuánto estamos dispuestos a gastar en comprar nuestras computadoras. Sí, la verdad no me gustaría endeudarme por mucho tiempo, pero no voy a escoger un plazo de crédito que no pueda cubrir mensualmente. Ya sabes lo que dijo Hipatia. El plazo de crédito lo debemos escoger de manera que podamos pagarlo. Y es que no quieres que te empiecen a cobrar intereses sobre tus intereses. Eso de que te cobren intereses sobre los intereses, pues me recuerda mucho a cuando doblábamos y doblábamos y doblábamos una hoja sobre sí misma, ¿te acuerdas? Claro, claro. Yo todavía guardo mis intentos. Cuando te cobran un interés sobre un interés, es como si multiplicaras y multiplicaras el mismo número por la cantidad total, como si utilizáramos exponentes. Por supuesto. Además, ese número que multiplicas por sí mismo tiene una forma particular. Yo tengo un truco para sumarle un porcentaje total. Ah, ¿sí? Pues, ¿cuál es ese truco? Imagínate que tienes un número al que quieres sacarle su porcentaje y ese porcentaje sumarlo al número inicial, como se hace con las propinas o con los intereses. Pues como bien lo explicó Hipatia, lo que yo haría sería multiplicar el costo de la cena por el porcentaje expresado como decimal y a eso le sumo el número. Mira, mi truco es este. El total es el número más el porcentaje. Luego, el porcentaje es el número por un decimal. Ernesto, ¿y tú te acuerdas de la factorización? Ay, Dismara, estás hablando con uno de los conductores de pensamiento matemático. Claro que me acuerdo de cómo factorizar. Y por lo que me estás diciendo, creo que tú quieres factorizar el número, ¿no? Así es, querido conductor de pensamiento matemático. De la expresión anterior, podemos factorizar el número y queda más sencillo. El total es el número multiplicado por 1 más el decimal. Con esto podemos obtener una fórmula para el pago mensual y para el pago de la deuda en términos de la deuda inicial y la tasa de interés. Hasta ahora me parece todo muy claro, pero creo que hay algo que nos está faltando, ¿eh? Así es. Hasta ahora hemos considerado únicamente el interés simple. En la vida real, los intereses que cobran las instituciones financieras son intereses compuestos. Ya sé, y los intereses compuestos crecen exponencialmente, por lo que la deuda crecerá más rápido que con el interés simple. Eso de los intereses compuestos es todo un tema. Y en la historia de la humanidad han tenido un lugar muy importante. ¿Crees que pudieras platicarnos un poco más sobre esto, Hipatia? Con mucho gusto. Según el historiador Paul Johnson, el concepto de préstamo existe desde 5.000 años antes de Cristo y se tiene registro del concepto de interés compuesto desde 2.400 años antes de Cristo. Las leyes de Snuna son una compilación de leyes de Mesopotamia en donde legislaban el uso de los intereses compuestos y datan de los 2000 a.C. Desde la antigüedad ha sido mal visto las malas prácticas de los usureros, las personas que prestan dinero y cuyos intereses son inmorales o poco éticos. En la antigua Grecia, las familias que no podían pagar sus deudas eran castigados con la esclavitud. Promovido por la Iglesia Católica desde el 325 después de Cristo y durante la Edad Media, se prohibió el uso de intereses sobre las deudas. No fue hasta después del Renacimiento que resurgió el uso de los intereses para incrementar la economía, pero no fue hasta 1847 que el Banco de Francia intentó por primera vez en la era moderna controlar y legislar las tasas de interés. Desde la historia de las matemáticas se reconoce a Jacob Bernoulli que a mediados del siglo XVII descubrió una relación entre la fórmula de interés compuesto y una constante numérica que años después se le llamaría constante de Euler. La fórmula del interés compuesto es la siguiente. El interés compuesto I,
es el resultado de multiplicar a la deuda inicial por 1 más el decimal de la tasa de interés anual elevado al número de años. Usando el mismo truco que Dietmara y Ernesto, podemos ver que para sumarle la tasa de interés a una cantidad es suficiente multiplicar esa cantidad por 1 más el porcentaje. La deuda en el segundo mes sería la deuda del primer mes más intereses. Es decir, la deuda del primer mes multiplicada por 1 más el decimal del interés. Como la deuda del primer mes es en realidad el costo inicial de la deuda multiplicado por un factor, podemos escribir la deuda en el segundo mes en términos del costo inicial de la deuda. Como ese factor es el mismo en la primera y segunda deuda, se pueden escribir usando exponentes. ¿Cómo será la fórmula para después de 28 meses? La fórmula para el 28º mes es la misma que la fórmula para el segundo mes, cambiando el 2 que va en el exponente por un 28. Es fácil verificar que esta ecuación es verdadera. Solo tomará escribir otras 27 ecuaciones y hacer otras 27 sustituciones. En general, para un tiempo n, una deuda inicial c y una tasa de interés r, tenemos la fórmula de interés compuesto. Podemos aplicar esta fórmula para calcular cuánto sería la deuda de la computadora de 6.000 pesos con tasa de interés del 12%. Ahora podemos volver a hablar del ejemplo de la computadora. Si el costo inicial de la deuda es de 6.000 pesos y se realizarán 6 pagos mensuales con un interés del 10% anual, entonces el costo total será de 6.292.8 pesos. En la opción 2, solo hay que cambiar el valor de n por 1. Pues en esta opción estamos haciendo el pago en un año. El costo final es de 6.600 pesos. En la última opción, cambiamos el valor de n por 1.5. En este caso, el costo final es de 6.922.1. El interés compuesto es de gran relevancia para las instituciones financieras. Aunque en principio el saldo a pagar en una tarjeta de crédito es un interés simple, no pagar la deuda causará que se generen intereses sobre los intereses, haciendo que la deuda crezca mucho más de lo esperado. Cuando las deudas no se pagan, pueden crecer a un ritmo exponencial. Las deudas que no se pagan tienen consecuencias en la economía de un país. A continuación, hablaremos con el doctor en estadística de la Universidad de Berkeley y actuario por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, Emanuel Rodríguez Valleza. La razón por la que una institución financiera cobra intereses, creo que en particular tenemos que entender el concepto de interés en un ejemplo como una renta. Por ejemplo, nosotros cuando rentamos un departamento, damos dinero a la persona que nos está rentando para hacer uso de ese departamento. Con el dinero funciona igual. Nosotros, la institución financiera nos está prestando ese dinero y nosotros vamos a poder hacer uso de él. Entonces, de alguna manera tenemos que compensarle económicamente y es con ese pago de intereses. Los créditos y los préstamos en general para la economía son bastante importantes porque permite que personas que necesiten dinero o recursos o empresas también de una manera inmediata lo obtengan a través de personas o empresas o instituciones que tengan excedente de dinero. Ahora, en el contexto del entorno actual mexicano es importante en el sentido de que después del inicio de la pandemia del COVID en el 2020, que significó ciertos problemas económicos para muchos hogares, para muchas empresas, muchas personas que emprenden. Obviamente, tener un crédito o tener un préstamo te va a dar la posibilidad de salir adelante de tus obligaciones, de poder contar con un presupuesto en el momento para emprender, para salir adelante en diversos problemas. Y eso es lo que para mí sería lo importante en este contexto. En realidad, las instituciones cobran los intereses de diferentes maneras y va a variar dependiendo cada institución, pero sí podemos encontrar algunos puntos como comunes que se repiten. La manera más común es básicamente te dan un préstamo a la institución financiera y tú haces pagos mensuales, por ejemplo, y dentro de esos pagos mensuales que tú vas a dar durante el tiempo que dura el préstamo, por ejemplo, un año, cuando acabes de pagar o cuando acabes de hacer esos pagos, vas a haber pagado tanto tu deuda inicial como los intereses que la institución financiera te está cobrando. También hay otras maneras, por ejemplo, al final del préstamo que tú pagues los intereses de un solo pago, pero esas serían las más comunes. Básicamente, la cartera vencida se refiere a todos aquellos préstamos que no se pagaron en tiempo y forma.
Esto es muy importante para las instituciones que lo tengan en cuenta, porque al final les indica cuánto de lo que están prestando no está regresando a la institución. Pues creo que sí me voy a animar a comprar la computadora, ¿eh? ¿Y tú? Pues creo que yo también. Hay que investigar qué crédito nos va a ser conveniente. Hay un tema que me gustaría aclarar antes de tomar la decisión de tomar un crédito y qué pasa si no se paga la mensualidad. Estás dando en el clavo, Dimara, ¿eh? Tenemos que hablar de cómo se genera un interés compuesto si las deudas no se pagan y estas crecen exponencialmente. Podemos poner un ejemplo de la tarjeta de crédito. Si nosotros hacemos una compra sin intereses, es una compra que no va a generar intereses adicionales a la tarjeta. Cada mes se agrega a la deuda de la tarjeta una parte de la deuda de tu compra. Uh-huh. Vale. Y si pagas esa parte de la deuda que se agregó antes de la fecha de corte, entonces no pasa nada, ¿no? Solo estaría pagando la parte de la deuda que agregó tu compra. Exactamente. Y si no pagas esa parte de la deuda antes de la fecha de corte, es cuando la tarjeta genera intereses, el interés simple. Y si yo pago la deuda más el interés que me generó la tarjeta, no pasa nada, ¿no? Exactamente. Pagar los intereses generados por la primera parte de la deuda es un interés simple y solo es un aumento pequeño al total de la deuda. En el mes siguiente al que no pagaste, se vuelve a agregar una parte de la deuda de tu compra y esto se suma con la deuda acumulada que tienes. Ok, bueno, yo digo que hay que ponerle ecuaciones a todo esto, ¿no? Digamos que el 10 de febrero, el día de tu cumpleaños, compras la computadora a 6,000 pesos a 6 meses sin intereses. La tienda te cobra la primera mensualidad de 1,000 pesos. Y si yo pago en ese momento que se agregó mi tarjeta, entonces no pasa nada. No pago intereses. Pero si me espero hasta la fecha de corte de mi tarjeta, el 15 de febrero, entonces sí va a generar intereses. El día de la fecha de corte se le agrega la tasa de interés mensual que corresponde. En este caso, si la tasa de interés anual es de 12%, la tasa de interés mensual es de 1%. Uh-huh. Si no pagas la tarjeta en el plazo antes de que se vuelva a hacer el cargo por la compra que hiciste, entonces para cuando el cargo se haga, tu deuda será mayor, será de 2,010 pesos. Si hubieras pagado, tu deuda sería solo de 1,000. Uy, solo de ver esto ya me dan ganas de mejor no hacer el gasto, ¿eh? No, y eso que no has visto lo peor. Si no pagas, para la fecha de corte, tu deuda seguirá generando intereses sobre los intereses. ¡Qué horror! No me voy a meter en camisa de 11 varas, ¿eh? Si voy a hacer esto del crédito, lo voy a hacer bien. Y además, tenemos que escoger el crédito con mucho cuidado con la tasa de interés, ¿eh? Uh-huh. Y no solo con la tasa de interés. Las instituciones financieras no solo cobran la tasa de interés cuando te dan un préstamo. Claro, también te cobran comisiones por los servicios que realizan y seguros para proteger su dinero en caso de que no les puedas pagar. Sí, de hecho, algunas instituciones financieras plantean créditos con tasas de interés muy bajas, pero cuyas comisiones y seguros hacen que sea una terrible opción. Además de diseñar el CAT y obligar a las instituciones financieras a hacerlo público en cada publicidad que hagan de uno de sus créditos, la página de la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, permite hacer comparaciones de crédito en donde tú puedas simular los costos y pagos. Además, puedes comparar tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos personales y muchos más. Me parece fascinante que exista una Comisión Nacional para proteger y defender a los usuarios de los servicios financieros. Hay un peligro inmenso cuando los intereses generan intereses. Uh-huh. Justo como mencionó Hipatia, es un comportamiento exponencial. Uh-huh. El interés simple y el interés compuesto tienen comportamientos que en breves momentos pueden parecer muy similares. Conforme el tiempo avanza, se ven muy distintos. De manera que el interés compuesto siempre es mucho mayor que el interés simple. En ambas ecuaciones, C es el costo inicial de la deuda, R es la tasa de interés anual y N es el tiempo medido en años. Podemos pensar en ambas ecuaciones como una función del tiempo N. En el caso del interés compuesto, la variable n es un exponente de un número mayor que 1, y en el caso del interés simple, la variable n es un factor lineal. Podemos graficar estas funciones continuamente para valores constantes para c y r. Por ejemplo,
Aquí tenemos estas funciones gráficas para C igual a 6 pesos y R igual a 12% anual. En esta imagen podemos observar que hay un periodo en el que el interés genera un costo mayor que el interés compuesto. Pero inmediatamente después de que el interés compuesto excede el interés simple, la gráfica adquiere valores excesivamente altos que harían que la deuda fuera impagable. Antes de contratar un crédito, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. La primera, y considero que es la más importante, es el CAT. El CAT básicamente es el costo anual total. Esto es una tasa que considera, además de los intereses que te van a cobrar en el préstamo, costos adicionales. Entonces, directamente, si tenemos dos opciones de préstamo, podemos comparar el CAT, y el que tenga mayor CAT es el que más te va a costar hacer el préstamo. También nos tenemos que fijar en otras cosas, por ejemplo, el monto y la periodicidad de los pagos, es decir, cuánto voy a pagar y cada cuándo. El pago es mensual, el pago es semanal, el pago es quincenal. Se tiene que ajustar a nuestros ingresos, a mí cada cuánto me pagan, cada quincena, cada mes. También tenemos que fijarnos en el vencimiento del préstamo, es decir, cuánto tiempo tengo que pagar ese préstamo, durante un año, dos años, 30 años, por ejemplo, en el caso de un crédito, de una casa. La tasa de interés del préstamo también, si es fija o variable. Si tenemos una tasa de interés fija, sabemos de antemano cuánto vamos a pagar de aquí a lo que se termine el préstamo. Si es una tasa de interés variable, el monto de esos pagos pueden variar, como su nombre lo dice, en el tiempo, y podemos tener ahí por un poco de riesgo. Y también la flexibilidad que nos da la institución. Si por alguna razón me estoy tardando en pagar el préstamo o si yo quiero pagar el préstamo antes de tiempo. Entonces, son esas básicamente lo que nos tenemos que fijar. En general, la población podemos crear una cultura financiera. Tenemos muchos recursos para educarnos sobre todo esto. Actualmente existen tanto recursos del gobierno como instituciones privadas que, por ejemplo, en páginas de internet ofrecen cursos virtuales. Un ejemplo que pongo, por ejemplo, la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, tiene un portal que se llama Educa tu Cartera. En este portal podemos encontrar diversos textos, videos para todas las edades, niños, adultos, que nos hablan sobre cómo funcionan las deudas, los créditos, las tarjetas de crédito, etc. Y, por ejemplo, también hay varias instituciones privadas, como por ejemplo BBVA, Santander, Citibanamex, que también en sus portales cuentan con apartados de educación financiera. Creo que es una gran oportunidad que podemos tomar todos para poder aprender más sobre esto, y creo que siempre es importante que antes de contratar cualquier servicio financiero, estemos enterados de lo que estamos contratando y podamos saber más sobre esto. Pues creo que yo ya me decidí. Sí voy a comprar una computadora usando una tarjeta de crédito que tiene un CAT muy bajo. Ya estuve buscando las opciones y con el simulador vi cuánto iba a pagar mensualmente y creo que sí me va a alcanzar. Yo además marqué mi calendario la fecha de corte de mis tarjetas para que no se me fuera a pasar y así solo pago la deuda de mis compras. Hoy vimos muchos temas muy importantes. Te voy a confesar que esto de los créditos sí me daba un poquito de miedo. A mí también, ¿eh? No justo cuando lo necesite es cuando me voy a poner a aprender cómo funcionan. En el momento uno necesita el dinero y no estás viendo cuál es el mejor crédito. Por eso es necesario estar bien informado y entender la complejidad de los servicios financieros. Disfruté mucho recordar los conceptos básicos de los porcentajes y que habláramos de cómo calcular los porcentajes de una cantidad. Me recordó a esos buenos años de la primaria o la secundaria cuando los aprendí. Claro, no siempre nos acordamos y sabemos esas fórmulas que tanto nos dijeron en la escuela. Y para eso estamos aquí, ¿qué no? Me pareció muy interesante también deducir la fórmula de interés simple y del interés compuesto. Sí, y que viéramos los ejemplos nos permitió entenderlo con mayor claridad. Sin duda fue muy importante hablar del CAT y de las tarjetas de crédito. Lo del CAT es súper importante, ¿eh? Me parece genial que el Banco de México lo implementara. Y eso de las tarjetas me ayudó mucho. A cada rato nos ofrecen tarjetas de crédito y no sabes si usarlas o si te puedes meter en un serio problema. Me hubiera gustado, y creo que va a quedar como tarea para los interesados, encontrar una fórmula que nos exprese cómo encontrar la deuda final si no se hace ningún pago en la tarjeta a la que se va agregando la deuda de la compra. Eso sí que nos quedó pendiente, ¿eh? Cuando yo llegue a casa hoy, voy a tratar de encontrarla, ¿eh? También se nos quedó pendiente el otro gran servicio financiero, ¿eh? Las inversiones. No quise decirlo, pero ya lo dijiste. No dijimos ni una palabra de las inversiones y su parecido con los créditos es inmenso.
pues tendremos que dedicar un capítulo a hablar de las inversiones, porque mientras que con los créditos te endeudas, con las inversiones ganas y ganas. Pero por hoy ha sido todo. Si quieren volver a ver nuestros programas, búsquenos en nuestras redes sociales. Y no olviden formar parte de nuestra comunidad. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!